oscura. Las cámaras de CCTV en ocasiones son colocadas para la vigilancia de alguna casa o negocio, pero suele suceder que estas llegan a grabar otros sucesos para las cuales no estaban destinadas. Tal es el caso del siguiente video. Un sujeto subió un video a Reddit comentando que su cámara de circuito cerrado pudo captar algo aterrador, algo que no sabía que habitaba en su casa. El video es bastante corto, pero nos muestra algo aterrador. Fíjate bien de tu lado inferior izquierdo, se alcanza a notar una sombra de color blanco pasando alrededor de la casa. Él es un sujeto que dice estar viviendo cosas extrañas dentro de su casa. Comenta que de un tiempo para acá, ha estado observando sombras en toda su casa. Al parecer todo empezó con simples ruidos, pero fue empeorando conforme pasaba el tiempo, hasta que llegó al punto que algo empezó a ser visto por él y su pareja. Ellos dicen que puede tratarse de la famosa gente sombra. Mira los videos y dime qué opinas. Hey guys. I think I fucked up a little bit. Do you hear that? What the fuck is that? Charlie, the cat's right here. She doesn't seem to be worried about it. All right, guys, so you wanted an update. So here is the shower. That's where the cat goes to the bathroom, so nobody's in there. Nobody's in the bathroom. Nothing's behind the door. All right, we're turning the light off because it doesn't like the light. It's fine. It hasn't done anything. It's not really being too like creepy or anything. It just does. So. We've been playing peekaboo. Peekaboo!
So I've been hearing some strange noises coming from this bathroom. And so I'm going to set up this camera to record and see if we catch anything. I've never caught anything on camera before, so I'm hoping that this might be the first time, but kind of sounds like scratches. Aventuras con Xiaolong es un canal de China donde suelen subir videos de exploraciones urbanas. El 26 de agosto de este año, decidió visitar un hotel abandonado, en donde se cuenta que hay una leyenda muy famosa sobre una niña misteriosa que se aparece a cualquier persona que entre a este lugar. Es por eso que este explorador decidió visitarlo de noche, pero ya que al parecer los fenómenos paranormales no se querían hacer presentes, sus seguidores lo retaron a jugar Bloody Mary en el primer espejo que viera. Después de más de 20 minutos que trató de buscar el espejo, logró encontrar uno en uno de los baños del lugar. Fue a partir de este momento que todo empeoró. Ya que el video dura más de una hora, solo te pasaremos los momentos más aterradores.哎呦我操了。来个血腥玛丽最佳场所的，来个血腥玛丽。 没有口红了，上哪他妈找口红？谁他妈知道这地方有这么好的浴室？兄弟们啊，我在一个密封的房间，这个门让我一定给关上了。曾经我做过一个游戏，这个游戏呢的名字就叫血腥玛丽。今天我们就给这地方尝试一下，但是，他们这个召唤方式呢是，闭着眼睛对着镜子，然后，说着 Bloody Mary，就是血腥玛丽的意思，就是召唤它，你知道吗？ Bloody Mary，Bloody 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 Mary，我操你妈！ 啥逼玩意儿了？
去你妈了个逼的，别鸡巴扯麻了。哎呦我操，哎呦我操，我操你妈。我操你妈！不对吧？不是这样，立正了！我操你妈！这血腥玛丽来了吗？啊！我操你妈！啊啊！我操你妈！是你吗，本学生玛丽？是你吗？红痴，小云玛丽是你吗？啊啊！我操你妈！操你妈！血腥玛丽是你吗？操你妈的！操你妈！血腥玛丽，你坐这上了是不？操你妈的！操你妈的！来，如果你牛逼啊，操你妈的！是血腥玛丽，你如果你牛逼，来，你给我骑他走，没事啊，人推的，鬼推的，没事。操你妈的，给你砸他！操你死妈的！有能耐你就骑啊！妈的！谁？模糊吗？谁呀？我操你妈！我这感觉我这平缓了呢。这啥玩意儿呢？
我操！哎，我操你妈！那啥玩意儿啊？Muchas gracias por ver este video. Si eres nuevo, no olvides suscribirte al canal, déjanos tu pulgar arriba y comparte el video si te gustó. Esto fue La Dimensión Obscura. Que pases buena noche y hasta la próxima. Si tienes alguna evidencia, video o fotografía que quieras compartir, haznosla llegar al correo de La Dimensión Obscura. Todos los videos serán presentados en este canal. No olvides suscribirte y dejarnos tu like. Esto fue La Dimensión Obscura. Buenas noches.